Hola, gracias por comunicarte con el servicio de atención al usuario de magia. Hola, mira, quiero comprar el pack de magia. Tenemos un descuento del 50% para ofrecerle. Solo tiene que vender su alma. Wow, no, no, no. Quiero el pack nomás. Hay una promo 2x1 si se pone a estudiar libros viejos. No, 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 eso no, no. Quiero el pack básico nomás. ¿Qué tanto le importa la naturaleza? Porque agrandando su pedido y dedicando su vida a proteger la naturaleza, le incluimos red inalámbrica de magia por 6 meses, todo gratis. No, demasiado complicado, no, no. Tenemos un beneficio similar, pero en lugar de naturaleza puede elegir un dios. Y si elige esto, además de 6 meses, le enviamos el símbolo sagrado gratis. No, mira, no, no me interesa. Tiene que haber otra forma. Entiendo, entiendo. ¿De casualidad está estudiando música, teatro u otras artes? Porque tenemos un programa de becas más que interesante. No. Y no quiero agrandar más el pedido. No quiero descuentos, ni beneficios, ni becas, ni nada. Esto es más difícil que cancelar internet. Quiero el pack básico nomás. ¿Tiene algún pariente dragón? Sí, ahora que lo decís, sí. Entonces, usted ya está disfrutando del servicio de magia del plan hechicero. Dígame el nombre y raza de su familiar, así le activo el plan. Argus, el volcán del cielo. Dragón rojo. Por favor, aguarde en línea un momento. Hola, gracias por esperar. Su plan ya está activo. Le voy a derivar con una pequeña encuesta. Muchísimas gracias. No le pregunté cuántos puntos tenía. Los hechiceros son personajes que iban por ahí sin problemas y de repente un día ganaron magia. Después se enteraron que tienen un tatarabuelo dragón y por eso ahora pueden tirar rayos, prender fuego cosas o leer la mente de las personas. Los hechiceros son lanzadores de magia como los magos o los brujos, pero no dependen de quedarse estudiando libros viejos o de vender el alma al primero que se le cruce. La magia de ellos proviene de su personalidad, así que mandale todo lo que puedas a carisma. El resto de la hoja va a ser como vos quieras, pero una buena constitución para tener puntos de vida y una buena destreza para tener armadura va a servir muchísimo. En nivel 1 tenés el origen de la magia, pero de eso vamos a hablar más adelante en el video. El origen de la magia no es lo único extraño que ganan los hechiceros. También la forma en que lanzan hechizos es diferente. A nivel 2 ganan fuente de magia, que te dan puntos para gastar de diferentes maneras. La primera opción es, gastás puntos para recuperar slots de magia o gastás slots para recuperar puntos. Y a nivel 3 ganan metamagia, que es la forma de modificar los sortilegios. Para modificar algunos hechizos hay que gastar los puntos de hechicería, pero van a ganar efectos muy interesantes, como extender la duración de un hechizo, incrementar el rango de un hechizo, o proteger a tus aliados de todas las bolas de fuego que tiraste en el campo de batalla. Ahora sí, vamos a los orígenes. La primera, y la más común de todas, probablemente sea la línea de sangre dracónica. Tal vez a tu madre, tu padre, tu abuelo, o alguien así, es un dragón en tu familia. Y vos ganaste poderes gracias a ello. Vas a poder leer, escribir y hablar dracónico, pero vas a ganar más cosas, te vas a hacer más resistente ganando más puntos de vida y tu piel va a tener pequeñas escamas que te cubren para protegerte. Y vas a ganar muchas más cosas, incluso en un punto vas a conseguir alas. El origen que más me gusta a mí, y por lo tanto el mejor, es el de magia salvaje. Tal vez cuando naciste, un hada te tocó la frente y te bendijo. O en algún punto de tu familia hay un hada por ahí dando vueltas. Lo que importa es que vos ganaste poderes, y estos poderes son los poderes del caos. Y este caos va a regir tu vida. A nivel 1 tenés oleada de magia salvaje, o la rueda de la fortuna. Esta dice que cuando lanzás un hechizo tirás un D20. Si sacás un 1, tenés la posibilidad de tirar un D100 en la tabla de magia salvaje. Y acá puede pasar de todo, desde que se te caiga todo el pelo del cuerpo por usar manos ardientes o que todos alrededor se envenenen porque usaste luz. Hay otras cosas del caos que ganás, como por ejemplo, poder elegir tener ventaja en una tirada de ataque, de habilidad o de salvación. Pero después de usar esto y dormir, el DM te puede pedir que hagas una tirada en la tabla de magia loca. Xanatar nos trae tres orígenes más. El primero es el hechicero del alma divina. Puede ser descendiente de un ángel o de otro ser celestial. No tiene por qué ser un personaje religioso, pero va a tener rasgos de clérigo, como por ejemplo elegir hechizos de su lista, lo que le da la posibilidad de curar. También va a tener otros rasgos de clérigo, como por ejemplo va a ganar un hechizo que va a depender de su alineamiento.
Oh, Margot, llegaste a mi vida volando y te quité las alas, oh, Margot. Y ahora sigue la magia de las sombras. Hay un lugar oscuro y tenebroso, perdido en un abismo, que se llama Shadowfell. Tal vez te cueste averiguar por qué tenés magia de las sombras, pero cualquier respuesta te va a llevar a este lugar. Los hechiceros sombríos tienen características muy extrañas. Van a poder ver muy lejos en la oscuridad, van a ser muy resistentes a morir y van a poder invocar un demonio de las sombras que los ayude a pelear. La última de Xanatar es la hechicería de las tormentas. Los personajes que nacieron con este origen nacieron durante una poderosa tormenta que sacudió la tierra o en su linaje hay alguna criatura del aire. Como sea, estos hechiceros son bienvenidos en los barcos que se adentran en los océanos, porque la tormenta corre en sus venas. Just don't get between a girl and her crews. Estos hechiceros van a poder leer, escribir y hablar el idioma primordial, que es el idioma de los cuatro elementos. También, cuando utilicen magia, el aire los va a elevar dejándolos volar a baja distancia. Van a ganar resistencia a los rayos y cuidado cuando tiren rayos porque va a explotar todo. Hay un último origen que es el piromante, y este viene en Kaladesh, que es un pequeño artículo sobre una ciudad plano muy importante para la gente que juega Magic. Y está bueno para poder jugar D&D ahí. Ahora el piromante. El piromante dice que vos sos el fuego y el fuego es vos. I'm learning to control it. I'm learning where it comes from. For the first time in my life, I'm not afraid. Tal vez en tu familia hay alguien relacionado con el infierno o adoraban a un dios que estaba en un volcán. Como sea, el poder ígneo está en tus manos. Cada vez que lances un hechizo de fuego, este va a explotar y va a quemar a las criaturas alrededor de tu objetivo también. Vas a ganar resistencia al fuego y vas a ignorar la resistencia al fuego de tus enemigos. Es brutal. Y vas a ganar un montón de cosas más con fuego. Y estos son todos los orígenes que tenemos. Pero con el piromante se puede hacer algo más copado. Tal vez vos quieras jugar algo similar pero de hielo o de otro elemento. Podés hablar con tu DM para entre los dos modificar el personaje y tener otros beneficios, por ejemplo, el hielo puede congelar en vez de explotar y hacer más daño. Se puede modificar y quedan ustedes. Si vos querés tirar magia pero no tener ningún tipo de responsabilidad en cómo la conseguiste, o no te podés explicar por qué tu abuela tiene escamas, alas y tira fuego cuando se enoja, el hechicero es para vos. Ahora sí, la pregunta del día para ustedes es, en base a esto, ¿cuál es su hechicero favorito? Mi hechicera favorita es Elsa de Frozen, porque a mí el frío tampoco me molestó nunca. Hacer un castillo de hielo o crear un golem de hielo es algo que pueden hacer todos. Ahora, ropa de hielo es algo increíblemente poderoso que solo la vi a ella hacerlo. Ahora sí, no se olviden del concurso y del sorteo. Nos vemos en el próximo video. Antes de ver los bloopers, te queremos contar que tenemos un Patreon. El objetivo con nuestro Patreon es poder mejorar la calidad de nuestros videos con mejor iluminación, cámara y micrófono. La gente que se sume va a tener beneficios como ver antes nuestros videos, jugar rol con nosotros o merchandising. Y si no podés, una buena forma de ayudarnos es compartir nuestros videos para llegar a más gente. Ahora sí, vamos a los bloopers. Esta es la de Luciana. Si a vos te gusta ir por ahí presumiendo que alguien de tu familia se sacudió un dragón o alguna otra criatura rara y querés estar lo más lejos posible de los libros y amos molestos que te piden favores a cada rato, el hechicero es para vos. Mi hechicera favorita es Elsa de Frozen, porque a mí el hielo tampoco me molesta. ¡Frozen! ¡Sí! Ah, dije mal, dije Frozen. ¡Frozen! Ah, perdón. Pensé que estaba mal el ejemplo. No, el ejemplo está bárbaro. Dije mal Frozen, ok, digo Frozen. No conozco muchas palabras con X. Decís eso todo el tiempo.
todas las veces que tenés que mencionar una palabra con X. Lo decís tan seguido. ¿Sabés lo que me sorprende? X es la única letra del abecedario que no lleva su propia letra en su propio nombre. No lo sabías eso. Z, no sé si es Z. Sí, es con Z. ¿Y W con qué se escribe? W. B. Ah, entendí. ¡Boludo! ¿Sabes que mientras estaba diciendo lo de la X dije, la W tampoco? Ya estaba comiteado, ya había empezado toda esta estupidez, digamos, no la iba a detener. Oh, claro, ¿eh? No, mientras estaba diciendo lo de la X, qué sé yo, que no lleva su propia letra, dije, la de W tampoco. Tal vez no se van a dar cuenta. Pero ya dije, la única letra. Bueno, vamos a ver a dónde llego con esto. A veces empiezo una oración y no sé dónde va a terminar. Qué ídolo Michael Scott.